Rafael Dos Anjos enfrentará a Rafael Fiziev en el evento estelar, y me parece bastante interesante esta pelea, porque siempre disfruto de ver pelear a Rafael Dos Anjos, y Fiziev es una prueba dura para cualquiera. Esta pelea estuvo cerca de ocurrir en varias ocasiones, pero por uno u otro motivo no se daba. Lo bueno es que ya ocurrirá este sábado, y no podría estar más emocionado. Dos Anjos viene de una victoria bastante buena ante Renato Moicano. En esa pelea, Dos Anjos estuvo dominando por completo e incluso la pelea pudo haber sido detenida en algún momento. Dos Anjos se veía bastante superior e incluso me parece que comentó que no quería lastimar más a Moicano. Fue una pelea unilateral y lo positivo de esto es que nos quitó ese mal sabor de boca que nos había dejado la pelea contra Paul Felder. Si Dos Anjos viniera de la pelea de Paul Felder, Fiziev sería el favorito por bastante, mucho más de lo que ya es ahora. Es curioso porque Fiziev me recuerda un poco a Paul Felder en sus mejores años en cuanto a su estilo, su Muay Thai, su pateo y demás. La diferencia es que Felder entraba un poco más para lanzar sus codazos y Fiziev es un poco más de pelear a la distancia. Tiene un movimiento muy bueno, el cual le ha permitido esquivar las patadas de sus oponentes. Esto será muy importante al momento de enfrentar a Dos Anjos, que tiene un Muay Thai que es muy subestimado y un pateo buenísimo, ya sea a las piernas o al cuerpo, es bastante bueno. Lo que vale la pena destacar es su pateo, y es que se prepara muchísimo para sus patadas. Recordemos su pelea contra Anthony Pérez. Aquí Joe Rogan hizo hincapié en esto, y es que tiene razón. Otra cosa a mencionar es que si Dos Anjos no logra concretar los derribos, estará enfrentando a un striker bastante bueno, y ahí está el peligro. Dos Anjos, después de convertirse en campeón, pasó a tener cierto reconocimiento, pero tal vez no al nivel que debería. Su grappling es estupendo, podemos ver las peleas contra Robbie Lawler, contra Neil Magny y vemos el nivel tan elevado que tiene. No es perfecto, pero sí supera a bastantes peleadores de un altísimo nivel en este ámbito. Fiziev tiene buena defensa contra derribos. En su última pelea hizo lo mismo que Dos Anjos básicamente. Brad Riddell fue su último oponente y al igual que sus últimas 4 peleas recibió un bono. Y este es el tipo de peleador que Fiziev es. Enfrentó a Mark Diakis y se llevó un bono. Después a Moicano y también se lo llevó. Lo mismo contra Bobby Green y contra Brad Riddell. Fiziev es alguien que mantiene la compostura, mantiene un mismo ritmo de pelea y todo esto lo lleva a finalizar las peleas. Ambos han enfrentado a Renato Moicano, que es alguien que en las 145 libras no era nada especial, pero en las 155 libras Renato Moicano lució mucho mejor. Es un peleador que es bastante duro y ambos pudieron vencerlo. Ahora, Rafael Dos Anjos es alguien que es buenísimo, pero contra otros peleadores de élite se queda corto. Tiene derrotas ante Leon Edwards, Kamaru Usman, Colby Covington, Khabib Nurmagomedov, entre otros. Simplemente hay que ver con quiénes ha perdido. Ha perdido contra excampeones, campeones interinos, contra la verdadera élite de la UFC. Muchas de estas derrotas, sin embargo, tienen que ver con un estilo de lucha al que no pudo superar Dos Anjos. Si esta pelea llega al cuarto y quinto asalto, siento que va a favorecer a Rafael Fiziev. Siento que un Dos Anjos cansado le gana a un Fiziev cansado, mientras que un Dos Anjos fresco tiene bastantes problemas con un Fiziev fresco, especialmente en cuanto al striking. Dos Anjos, al tener experiencia en peleas a 5 asaltos, es probable que pueda mantener el paso y saque lo mejor en los últimos asaltos. Es muy técnico y tiene una defensa bastante buena. No es un peleador muy veloz, pero mezcla los intentos de derribo con su striking, lo que hace que sus oponentes tengan cuidado. Además, ataca el cuerpo y la cabeza también con combinaciones muy bien empleadas, como fue el caso de su pelea contra Renato Moicano. Y me remito mucho a esta pelea porque es una de las últimas peleas que ha tenido y yo creo que nos va a dar un insight muy bueno de qué es lo que puede pasar en esta pelea contra Rafael Fiziev. Fiziev cuando va al frente con confianza resulta muy difícil de ser retenido. Es un striker muy sólido. No me preocupa tanto el clinch. No creo que vaya a ser derribado tan sencillo, pero si Dos Anjos lo consigue, puede encontrar la victoria ahí. Pero como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes, así que cuéntenme en los comentarios. ¿Quién creen que va a llevarse la victoria en esta pelea? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó, los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como The Bluest Folk. Yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.